Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Mortadelo y Filemón 2 Safari Callejero de 1989. Juego hecho por Animagic, segunda parte de un juego que había sido hecho por la compañía alemana Magic Bytes. Mortadelo y Filemón, curiosamente, vende prácticamente más, o quizá, creo que alguna vez tengo leído que vendía todavía más en Alemania que en España. Y son unos tebeos que, debido a su internacionalidad, en cierta manera, por ejemplo, los policías son representados como bobbies, como los bobbies británicos, es decir, muchas veces Ibáñez huía de... No era... Son tebeos, como digo, les daba un toque más internacional de lo que parece inicialmente. Y entonces en Alemania, pues parece ser que mucha gente pensaba que era un cómic alemán, realmente. Entonces, de ahí que su popularidad allí, y que fuera una compañía alemana la encargada de hacer la primera parte que no quedó, la verdad, muy bien. Ni siquiera lo he jugado todavía, he preferido irme a esta segunda parte, que sí que es más cañí, más de aquí, más... Mucho mejor ambientada. En lo que son los tebeos de Mortadelo y Filemón, y de este tebeo en concreto, porque este se basa en el tebeo de Safari Callejero. Solo coge una parte de Safari Callejero. Safari Callejero se basa en 10 animales que el profesor Bacterio pues le ha inoculado una serie de sueros para potenciar sus habilidades, con desastrosos resultados, como era de esperar por parte del profesor Bacterio. Y en este caso se centra en la parte de la gallina Dorotea. La gallina Dorotea se suponía que iba a ser la gallina de los huevos de oro, que iba a aumentar su producción exponencialmente, y sin embargo lo que consigue Bacterio es que con cada huevo que pone la gallina Dorotea, cada huevo que estalla cerca de una persona, esta persona se acaba creyendo gallina y empieza a cacarear y a dar vueltas por la habitación. Como siempre, magníficos resultados por parte de Bacterio. Entonces aquí lo que tenemos que hacer... Bueno, en lugar de una gallina Dorotea como en el tebeo, hay ocho gallinas. Este es el cerdo Lucas, que también sale en el tebeo. Luego va a hablar un poquito más de él, del cerdo Lucas. Y como digo, hay ocho gallinas que se han colado en la casa de Mortadelo y Filemón, y estos, sin saber las propiedades de esta gallina, lo que van a hacer, en vez de capturarla para llevársela al súper de vuelta, pues se la van a hacer en Pepitoria. Por eso hemos visto ahí a Mortadelo, ataviado con su disfraz de cocinero, dispuesto a hacer una gallina en Pepitoria, como digo. El juego consiste en esta primera parte, la segunda parte distinta, en tres pisos, bueno, dos pisos y la azotea. En los dos primeros pisos pueden aparecer las gallinas por cualquiera de las habitaciones, tenéis que andar de aquí para allá, buscándolas y capturándolas para luego llevarlas a la azotea, donde, como digo, nos espera Mortadelo para asarlas y hacerlas en Pepitoria. Ahora, por ejemplo, estoy yendo por aquí y no aparece. Vale, como digo, son 8 las gallinas que hay que capturar, no aparecen todas de golpe, sino que después de que entregues una a Mortadelo aparecerá otra, o dos, depende, y van soltando los huevos, los famosos huevos, por la habitación. A cada gallina que cojas, la siguiente pondrá más huevos, y además aparecerán más elementos por la pantalla, más elementos como pueden ser los cactus, que aterrizando encima de ellos, pues te pincharás en el culo, pegarás un salto típico del tebeo y perderás una vida. Inicialmente empezamos con 3 vidas, más que la que llevamos 4, y se hace una vida extra, si no recuerdo mal, en cada gallina impar. Esta sería la segunda, en la siguiente haríamos una vida. Son bastante generosos dando vidas. El juego no es... Es un poco complicado, aunque bueno, tenéis el botón de disparo para dar una patada al cerdo Lucas. Como digo, el cerdo Lucas también aparecía en el tebeo de Safari Callejero. Y digamos que la propiedad del cerdo Lucas no se sabía hasta el final de su segmento. Digamos que se dividía por segmentos de 4 páginas más o menos cada animal. Y no se sabía lo que hacía el cerdo Lucas hasta que lo capturan. Precisamente porque en Filemón se preguntan qué es lo que hace este cerdo, que lo hace especial, y cuando se ve por la parte trasera, vemos que le ha salido un rabito de cerdo a cada uno en el culo. Vale. Destacable. Bueno, primero prefiero empezar por lo malo del juego. Lo malo del juego es la brusquedad del scroll y sobre todo la lentitud.
que no deja jugar bien a veces y la verdad es demasiado, a mí se me hace muy muy lento. Splatoon es algo más rápido como siempre. Animagic se estrenaba prácticamente, creo que sí, que era el primer juego que hacía Animagic ya como empresa consolidada aparte, no como cuando os contaban el Emilio Butraqueño que empezaba a forjarse dentro del seno de Toposoft, sino aquí ya como formada aparte. Y como digo, pues lo peor del juego es eso, la búsqueda del scroll, la búsqueda de movimiento y la lentitud de movimiento que lo dificulta. Lo mejor es todo lo demás, prácticamente todo lo demás. Bueno, ahí veis que ha entrado un ovni por la pantalla, por la ventana. Cuando entra un ovni por la ventana se cierran todas las puertas y no puede salir hasta que se vaya o lo derrote, ¿sabéis? Y si os golpea, pues está, os quita una vida. Pero aún tenía la vida acumulada de la primera gallina. Podéis acumular más vidas, aunque no las veis reflejadas. El diseño del ovni también típico de los tebeos. Y ya veis que aquí el cerdo Lucas pues también empieza a pasearse no solo por la azotea, sino también por las 600 habitaciones. Como digo, lo mejor del juego es todo lo demás. Lo que pasa es que la lentitud pesa mucho y le resta muchísimos enteros esa búsqueda. En lo demás, la ambientación, pues fijáis por ejemplo arriba las arañas típicas de Báñez con el sombrerito y todo. Los sprites están muy bien hechos, muy bien definidos. Luego está lo del color crash heredado, pero bueno, si obviamos eso, pues lo que son los sprites son típicos de Mortal Film. O sea, tiene elementos reconocibles. El mismo fondo, ese fondo tan simple con esas casas, son típicas de Mortal Film. También faltaría algún detalle en alguna antena o algo así, estos que Ibáñez solía poner. Pero aparte de eso, pues ya digo que todo recuerda a los tebeos de Ibáñez, absolutamente todo. Esto recuerda, por ejemplo, a Aquí está Mortadelo, recuerda a donde está en la calle, en 13 Ruedas del Percebe, el tebeo de 13 Ruedas del Percebe, donde estaba el moroso, que siempre estaba arriba con los deudores haciendo cola delante de su puerta, pues también recuerda mucho. Todos los cactus son típicos, la gallina es típico, los gráficos, los sprites de Mortadelo y Filemón se reconocen muy muy fácilmente, el ascensor también es el mítico de la 13 Ruedas del Percebe, tal cual. Absolutamente todo, detalles en el decorado, es tremendo. La música es muy buena, la música a mí me gusta mucho. Se hace un poco restrictiva quizá cuando llevas bastante tiempo, porque esta primera fase es algo larga, es un cuarto de hora terminarlo más o menos, no es una exageración, pero vamos, teniendo en cuenta que la música es siempre la misma, pues sí que se puede hacer un poco repetitiva. Bueno, ahí casi me da el cerdo y tal, y como digo, el objetivo pues eso, capturar 8 gallinas y llevárselas a Mortadelo. Ya digo que muy superior en cuanto a ambientación y en todo juego, sí, respecto a la primera parte. Mortadelo y Filemón es una serie en la cual, bueno, unos tebeos lo cual es idolatro. Idolatro desde mi más tierna infancia, desde niño. Es decir, yo recuerdo, me lo decía mi madre, que cuando yo tenía pues unos 5 años, que iba a entrar lo que es en Bárbulos y luego en Primer GB y eso, yo les decía a mis padres que yo iba a ir a la escuela solo para aprender a leer. Aprender a leer para poder leer los tebeos de Mortadelo y Filemón. Bueno, tebeos de Mortadelo y Filemón y los Dommikis también era lo que más leía, ambas cosas. Y cuando aprendiese a leer, pues ya me iría de la escuela y la dejaría. Al final no, me quedé unos cuantos años más, bastantes años más realmente. Pero queda ahí constancia de lo que me gustaba ya de niño, cuando ni siquiera sabía leer y simplemente miraba los dibujos. Luego, en lo que son adaptaciones, más allá de los juegos, tenemos las distintas películas y series. Empezando por los años 50-60, las que hizo Jara, los estudios Jara, que bueno, el Armario del Tiempo está muy bien, a mí me gusta mucho el Armario del Tiempo. Luego lo que son los dos festivales, primer y segundo festival de Mortadelo y Filemón, la animación es bastante deficiente, las historias se nota que no son cogidas de Ibáñez, el Armario del Tiempo tampoco, pero no está mal, no está mal. La gente suele tener un grato recuerdo del Armario del Tiempo, yo también, la verdad, yo también. Ya veis cómo, bueno, cambiando un momento de tema, ya veis cómo revolotea un montón de huevos y os tocan, os convierten en, os hacen creer que eres una gallina y pierdes una vida. Y como decía, después de lo de los estudios Jara, tendríamos que esperar hasta finales de los, no, ya en los años 90, creo que en el 91, 92. Bueno, veis, ahí me he convertido en gallina y he perdido otra vida. Pero bueno, como había hecho dos vidas, ya que había hecho ya la gallina número 3, pues no se nota. Si os tocan los huevos cuando estás con una gallina, perdéis la gallina y tenéis que volver a buscar otra.
como os decía, tuvimos que esperar, creo que fue hasta el año 92, 91, 92, por ahí fue, cuando Antena 3 se decidió hacer otra serie de Mortadelo y Filemón. Lo bueno de esa serie es que cogía los tebeos de Mortadelo y Filemón y en capítulos de 25 minutos escasos, tienes en cuenta que son 44 páginas y, por ejemplo, Asterix y Obelix eran películas de hora y media, hora y cuarto, hora y 20, y también eran historias de 44 páginas. Y tengamos en cuenta que Mortadelo y Filemón es una serie de tebeos que el nivel de gags, es decir, va prácticamente a gag por viñeta, que es una barbaridad lo que hacía Ibáñez de gag por viñeta. Es un ritmo tremendo, frenético, y en 25 minutos tienes que recortar mucho y tan acelerado que muchas veces no te da ni tiempo a asimilar qué es lo que está pasando porque va todo demasiado acelerado. Entonces, esa serie, aparte del aspecto positivo de tratar de recrear los cómics, los verdaderos historietas largas de 44 páginas de Mortadelo y Filemón, en el lado negativo pues tenía una dimensión que era todavía más deficiente a mi entender que la de los estudios Jara, porque digamos que se movían de forma extrañísima era típica animación RBA estilo Los Fritis y cosas así. A mí me recuerda por lo menos el estilo de animación, no de los dibujos en sí, sino de la animación, de cómo se movían. Bueno, vuelve a salir el ovni, y como digo, hay que esperar a que se vaya para poder salir de la habitación. Se cierran las puertas y tenéis que esperar a que se vaya. Y ya digo que fue una pequeña excepción, aún así vi la serie entera, porque todo lo que ponga Martín Filmón lo acabo viendo, salvo algo de una cosa que os voy a comentar después. Después de eso llegó otra situación, que fue la película de imagen real de Javier Fesser, la que tenía a Pepe Vizuela como Filemón, y a un desconocido Benito Pocino, que resulta que era un cartero de la zona de Cataluña, no acuerdo ahora de qué zona exactamente, que sí que se parecía a Mortadelo, y parece ser que hubo bastantes dificultades con él a la hora de rodar, porque el hombre no se acababa de enterar demasiado de cómo iba aquello. Bueno, otra vida que pierdo, sigo sin perder vidas porque había hecho ya 3 vidas extras. Y digamos que, bueno, para ser imagen real, la película no es que esté muy bien, pero yo creo que tiene su mérito adaptar estos tebeos a imagen real, y dentro de lo que cabe, pues bueno, no estuvo mal del todo como adaptación, como película pues tampoco. Luego está la segunda parte, que es Misión Salva la Tierra, que ahí parece que el Benito Pocino este se nos subió a la parra y pidió bastante dinero por volver a hacer Mortadelo, y dijeron que no, y cogieron a Edu Soto como Mortadelo y siguió Pepe Villuela como Filemón. Película que no dirigió Javier Fesser y por eso no la quise ni ver. Javier Fesser tiene una forma especial de dirigir, una forma especial de concebir sus películas, sus mundos, que lo hacían lo más apto para recrear a Mortadelo y Filemón. Otro director no lo acababa de ver, y por lo menos las críticas que llevó la película hacen que tenga razón en no querer haberla visto. Y ahora llegamos a la última adaptación, que es la de imagen 3D, la de animación 3D, que también volvió a dirigir Javier Fesser, que he visto hace unas semanas. Al final la he comprado en Blu-ray también, porque me parece la mejor adaptación que se ha hecho hasta el momento de Mortadelo y Filemón. No es perfecta porque tiene momentos Fesser. Yo creo que tiene momentos en que Fesser es muy Fesser y poco Ibáñez, pero bueno, eso ya es apreciación mía. Pero lo que es en ambientación, en recreación de los tebeos, en el mismo al detalle que Ibáñez ya le ponía y que Fesser aquí repite, es difícilmente mejorable. Tiene momentos muy buenos. A mí la verdad es que me ha gustado y me ha dejado con ganas de más. Pero bueno, tened en cuenta eso, que yo soy un acérrimo seguidor de los tebeos de Ibáñez desde mi más tierna infancia. Entonces seguramente no acabe de ser totalmente objetivo. Pero bueno, así yo en principio la recomiendo. No veo mayor problema. Bueno, aquí dejamos pasar al simpático cerdo Lucas. El cerdo también es tipiquísimo, o sea, lo ves y te ponen ese sprite y te preguntan de qué te veo, si dices Mortadelo y Filemón, evidentemente, o de uno de Ibáñez, vamos, si es este veo de Ibáñez, podría ser de Pepe Cotilio y Otilio, con Otilio ahí metiéndolo entre panes para jalárselo y el cerdo gritando, por ejemplo. Ahí vuelve. Y eso, la película de Javier Fesser, la última, que yo por lo menos recomiendo, sobre todo para los fans, y si no son los fans, pues se le puede dar una oportunidad que
La verdad es que está bastante bien. Bueno, otra vida que pierdo. Ahí me ha dado un huevo que ni siquiera se veía porque estaba dentro del ascensor. Si no me hubiera matado el cerdo, seguramente igualmente. Me faltan ya solo dos para continuar y conseguir la clave que te da acceso a la segunda parte. Segunda parte que se hacía dándole la vuelta a la cinta y volviendo a cargar. Típico ya de la época. Recuerdo también que en Micromanía le hicieran un pequeño artículo a este juego, aparte del típico análisis, donde salía también una pequeñita entrevista a Ibáñez, que decía que estaba muy contento con lo que había visto. No me extraña, sobre todo comparando con el anterior. Parece ser que, creo recordar que hasta había dicho que los anteriores de Magic Bites, poco menos que ni se pusieron en contacto con él, simplemente consiguieron, compraron la licencia. Por entonces quizá ya era, no sé si todavía era Bruguera o ya era Ediciones Z. O sea, no recuerdo de venir por ahí. Entre el cambio de Bruguera a Ediciones Z, cuando Bruguera se fue al tacho y cogió todo Ediciones Z, o cambió el nombre, no me acuerdo cómo, muy bien cómo fue la cosa. Pero vamos, por ahí debió andar la cosa. Y parece que ni se pusieron en contacto con Ibáñez. Simplemente compraron la licencia, hicieron el juego, vieron ahí la rentabilidad y sacaron un juego que, como digo, tengo que meterme todavía con él. Y a ver qué tal está y a ver cómo lo termino, a ver qué hay por ahí en YouTube para picar y ver qué hay que hacer exactamente, porque a día de hoy ya digo que no tengo ni idea. Bueno, aquí vemos a Filemón con su cara de felicidad, con su séptimo pollo, y procedemos a llevárselo a Mortadelo e iniciar lo que sería ya el último pollo antes de acabar esta fase. El marcador ya veis que asusta un poco, abajo las caras de Filemón. Filemón medio avinagrado, con cara de no estar muy bien. Ahora solo me queda una vida, más esta dos. Y ya veis, pollo impar, vida, ya tengo otra. La puntuación. Y abajo a la derecha el contador de pollos, que inicialmente asusta un poco porque son dos dígitos, pero ya os digo que al octavo acaba. Y os dan la clave para la segunda parte de clave, que también es típico de Mortadelo y Filemón, la que os van a dar, ya veréis. Cogemos el ascensor. Y ahora, pues cualquiera de las dos plantas, la que más rabia os dé, buscáis. Ahí, por ejemplo, ahí nada más entrar, parecía que había un huevo volando. Entonces es posible que haya, veis, hay un huevo, se supone que tiene que haber una gallina. Ahí está la gallina. Y esta primera parte, perdón, bueno, otra vida que matan, me acaba de dar. Ya veis que en los últimos pollos ya el número de huevos y de objetos por ahí y de ovnis que aparecen crecen exponencialmente. A veces es un poco puñetero el contacto con la gallina, tenéis que estar en la misma altura o la altura que se supone que tenéis que estar. Y esta primera parte, como digo, también depende un poco de la suerte. Es decir, os puede pasar como ahora, que simplemente me he quedado quieto y la gallina ha venido diligentemente a que la coja. O os puede pasar que deis vueltas y vueltas y no aparezca la gallina, o no la habéis cogido, o aterricéis en un cactus, o vayáis directos al cerdo Lucas o a uno de los huevos. Puede pasar tanto que os aparezca al lado de los morros como que tenéis que dar muchas vueltas. En este caso no he tenido que dar muchas vueltas, según me han matado ya me han puesto al lado, me he quedado quieto, ya habéis visto, un saltito y cogemos la gallina. Y encaramos la recta final, que esto es muy fácil, esta parte de la azotea es muy fácil, como muchos ya veis os viene el cerdo Lucas, le dais una patada y punta, aquí no hay huevos, no hay gallinas, así que ni hay otros objetos, simplemente el cerdo, ya veis, es coger el timing, pimba, patada a los morros, al pobre bicho, bueno, los jamones que salían con él también. Y nada, vamos a entregar la última gallina a nuestro sorniete Mortadelo. Otra patada para el cerdo, aquí como veis aparece cada vez más a menudo. Y ahí está, le damos la gallina y la clave, que es los más besugos. Lo de entre un montón es un añadido, con poner los más besugos llega. Y como tenemos la clave, pues nada, apagaríamos esto MSX, volveríamos a encender, daríamos la vuelta a la cinta y como así cargamos la segunda parte. Y la segunda parte, aunque el juego sigue siendo basado en Safari Callejero, esta segunda parte podría estar basado en cualquier historieta de Mortadelo y Filemón. Como veis, se llama La Ira del Súper y vamos a representar concretamente pues los típicos finales de historieta o finales de segmento de Mortadelo y Filemón. Cuando Mortadelo y Filemón ha hecho alguna cazada de las suyas y entonces el Súper les persigue tirándoles de todo. En este caso vamos a llevar a Mortadelo y nos vamos a valer de su habilidad con el disfraz para sortear los distintos obstáculos. Vamos a tener tres disfraces más Mortadelo normal. Bueno, antes de entrar en la mecánica en sí, veis, abajo tenéis la hilera, con de izquierda a derecha tenemos a Mortadelo,
justo al lado a Mortadelo Fantasma, que me trae muchos recuerdos porque me hizo una dedicatoria Ibáñez hace muchos años, cuando pasara por aquí por la Feria del Cómic, y precisamente me dibujara un Mortadelo Fantasma. Cuando me preguntara para quién, le digo yo, para mí, evidentemente, por si acaso se creía que era para mi hijo, o que no tengo, pero bueno, como si tuviera para un niño, lo que sea, no, para mí, y bien orgulloso que estoy. Bueno, eso, tenemos el fantasma. El fantasma te vuelve intangible, pero te vuelve intangible solo a los muros, cuidado. O sea, no es, te pones el fantasma y pasas la fase como quieres, ¿no? Va a haber unos muros que eso lo vamos a tener que pasar transformándonos en fantasma. Después tenemos la rana, que la rana la vamos a usar para saltar por encima de los 600 que vamos a ver. Y por último tenemos la culebra o la serpiente, que nos va a servir para pasar por debajo para esquivar algunos de los proyectiles que nos lanza el super. Estos, por ejemplo, no. Ya veis que este yunque agachándonos, pero a veces vas a ver que nos van a lanzar una ristra de zapatos, una ristra de puñales, estos puñales árabes con filo zigzagueante. ¿Veis? Aquí cojo la rana y salto. Vale. Esta, la moto la puedes saltar normal, el yunque así te agachas y ya está. Y por último, abajo vemos una de las icónicas imágenes de Mortadelo y Filemón. ¿Veis? Este, por ejemplo, tenía que haberme puesto la serpiente. Ese cartucho de dinamita. Bueno, abajo, como digo, una de las imágenes icónicas, digo que aparecía en la colección Olé, solo iba a aparecer al final o así, esta imagen del Super disparando con Mortadelo disfrazado de conejo o de liebre, por supuesto con las gafas. Y si os fijáis, veis, entre la imagen del Super y el Mortadelo disfrazado, veis un puntito violeta. Ese puntito violeta representa el cartucho de la escopeta, cómo se dispara, cuando se va moviendo hacia la derecha según os va dando impactos, y cuando llega a la derecha de todo aparece una vida, ¿veis? Antes me ha dado me ha dado algo, y entonces se ha movido un poquito hacia la derecha. Arriba a la derecha tenéis las vidas de Mortadelo, vemos dos Mortadelos, más la que tenemos tres, y a la izquierda la puntuación. Y en la parte izquierda, veis, ahora me está llamando Cerdo el Super, de vez en cuando nos soltará alguno de sus típicos improperios. También muy bien ambientado, esta segunda parte. Los objetos que lanza son típicos, los improperios que nos dedica el Super también son típicos. Es tremenda. Y esta segunda parte a mí me parece más fácil, simplemente según unas pautas. Es decir, si pulsas hacia abajo, Mortadelo se agacha. Si pulsas hacia arriba, Mortadelo salta. Si estás como rana, salta más alto. Si estás como culebra o serpiente, no salta. Y derecha e izquierda vais alternando, vais iluminando los distintos disfraces. Tenéis que iluminarlo, pulsa disparo y entonces os transformáis. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Normalmente estoy como Mortadelo normal e ilumino la rana. Es decir, ¿por qué? Porque la rana, sé que pulsando una vez voy a convertirme en rana. Si necesito la culebra, es darle un toque a la derecha, pulsar y ya eres la culebra. Y si necesitas el fantasma, das un toque a la izquierda, pulsas y ya eres el fantasma. Una vez estás en fantasma, tened en cuenta que es muy habitual que tengáis que esquivar el muro transformándoos en fantasma. Y nada más pasar el muro, vais a tener un 600. Es la típica combinación de... Es una combinación típica de obstáculos. Aquí ya veis los zapatos también típicos, agachándose, el yunque también agachándose, nos acaba de llamar cerdo, muy la morsa bigotuda, como le solían llamar en los tebeos. Y eso, esto lo podéis saltar, esta pedazo de jeringuilla, a ver si cogemos sífilis o algo así, madre querida. Y nada, lo que sí que le echo quizá un poco en falta es un marcador que nos diga cuánto le falta para llegar al final de la pantalla. Eso sí que se hubiera agradecido, la verdad. Pero bueno, no es muy larga, ya vais a ver que no voy a tardar mucho más, ni un minuto voy a tardar más en llegar hasta el final. Y reconoceréis el final porque veremos a Filemón, que nos está esperando en el muelle con una pequeña lancha para huir del súper. Eso es, los puñales estos, nos transformamos en, nos disfrazamos de serpiente, de culebra, y ahí, ¿veis? Pasamos a fantasma, traspasamos, y yo ya veis que me pongo automáticamente en la rana porque es previsible que luego viene un 600, no viene, y ya estamos en el puerto. Y aquí tenemos a Filemón con nuestra balsa a motor que nos permite huir los últimos improperios del súper, los últimos insultos, y ya está, ya os pillaré entonces.
y hemos terminado esta simpática aventura que es Mortadelo y Filemón 2, juego que también os recomiendo. Ya sabéis, echadle un tiento de vez en cuando. Yo me voy despidiendo, que esto se acaba. Hasta otra.